15 minutitos pasaron de las 3 de la tarde. Hoy es miércoles, día de nutrición. ¡Claro! Ya está Romy acá en el estudio para bienvenida. Hablar de nutrición. ¡Bienvenida! Bienvenida, Romy. Matrícula 772. Sí, ¿cómo bien. Andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Bien, muy bien. No, qué bueno. ¿Vieron que hay alerta de síndrome urémico hemolítico? Sí, hubo casos, sí. Tremendo. Sí, unos casos en Córdoba. Sí. Siempre está bueno recordar un poco cómo se transmite. Es una enfermedad bastante grave que la produce una bacteria que se llama Escherichia coli. En realidad hay muchas de ese tipo de bacterias, pero hay una cepa específica que produce una toxina que se llama Shiga, ¿sí? Y esa es la que enferma gravemente, sobre bien. Todo a niños, ¿eh? Entre 1 okay. y 5 años, ancianos y a personas inmunocomprometidas. Así que vamos a hablar un poquito de, bueno, cómo evitarlo y en qué alimentos podemos llegar a encontrar. ¿En qué alimentos podría estar y qué recaudos tomar exacto. para que eso no ocurra? Sí, sí. Bueno, está buenísimo el tema, ¿eh? Sí, porque tiene que ver con la actualidad y además sí. ahora viene... No todo el mundo tiene claro bien, ¿eh? Eso, no, te iba a decir. No, y cuestiones además, de higiene, de cocción. Claro, y las complicaciones pueden ser severas porque está incluida la insuficiencia renal aguda y el 30% de las personas que se enferman con síndrome urémico hemolítico quedan con el sistema urinario comprometido. Siempre algún riñón con alguna falla. Así que por eso hay que ser muy cuidadosos, ¿eh? Porque las complicaciones son dificultosas después. Decimos que es una enfermedad que puede ser potencialmente muy grave. El 30% de las personas que lo padecen quedan con algún trastorno en el riñón porque la complicación más grave es insuficiencia renal aguda, incluso puede provocar la muerte. Bien. ¿Cómo hacemos para evitarla? Porque sí, habíamos fundamental. Dicho, claro, recaudos. Que es una bacteria que puede estar alojada en varios lugares, así que prestemos atención a esto que es súper importante. Sí. La más común es encontrarla en la carne picada. ¿Por qué? Porque suele estar, no en el centro del músculo de la carne, sino en la parte de afuera donde está en contacto con el oxígeno. Claro. Entonces, si encima hace calor, está mucho tiempo en temperatura ambiente y el sí. oxígeno se multiplica mucho. Claro, pero por eso no te dicen que el punto de... Te dicen la carne picada porque sí. un bife adentro no pasa nada. Claro, vos lo cocinás y adentro no está la bacteria. La está bacteria por afuera, está, claro, y afuera. A una temperatura se muere. Exacto. A partir de los 70 grados las bacterias mueren. Claro. Entonces, si vos lo cocinás bien, o sea, que la carne no tenga la carne picada, ¿sí? Sí. No sí. tenga ningún líquido rosa, ajá, sí. es segura. Pero atención, no es segura para niños de 1 a 5 años. Bien. No se les da carne picada de ninguna manera. Ni aunque esté súper cocida. No, ni aunque esté cocida, ni que digas, la compro en la carnicería, que el señor me la pica en el momento y yo la hago en casa y presto atención a que no sí. quede nada rosa. No. No corras el riesgo. No consumen carne picada de ninguna manera. Claro, ni porque ninguna en la carne picada, la bacteria que está en la superficie de sí. la carne, cuando la sí. molés la carne, se mezcla todo se con mezcla la bacteria todo. Incluida. Claro. Por eso puede estar adentro. Claro, y se puede multiplicar muchísimo claro. y enfermarnos. Si vos le querés dar, por ejemplo, a un nene de unos 4 o 5 años una empanada de carne, tenés que comprar el bife, cortarlo chiquitito, pero que no sea carne picada. Claro, comprá vos la carne. Claro, haces el bife y después la cortás okay. chiquitita y se la pones adentro de las empanadas. Eso sí, pero no comprar la carne picada ni tampoco picarla en casa, porque es muy difícil controlarlo. ¿El riesgo mayor está en los chicos? Sí, sobre todo en chicos, ancianos y personas inmunocomprometidas. ¿Hasta ¿no? qué edad de chicos? Hasta los 5. Ah, hasta okay. los 5, nada de carne picada bien. De ninguna manera. Otros lugares donde no es tan frecuente, pero se puede encontrar, sobre todo cuando hay alarma como ahora, es en los vegetales que fueron mal lavados, porque la bacteria también puede estar en el agua no segura. Claro. ¿Sí? Entonces, si vos estuviste lavando verduras o frutas, ¿sí? con ese tipo de agua contaminada o hubo contaminación cruzada con algún tipo de carne, ahí sí nos estamos exponiendo otra sí. vez al riesgo. Bien. Claro. Y otro punto importante es lavarse bien las manos antes de cocinar, antes de comer. Siempre que vayamos a estar en contacto con alimentos, cuando venimos del supermercado también, ojo con eso. Sí. Higiene muy bien de manos. También estaba la cuestión de poner un cachito de lavandina unas gotitas de lavandina en el agua cuando lavas la verdura, ¿no? Sí, es una gotita de lavandina, pero es una lavandina específica para esto, ¿eh? No es cualquier lavandina. No es la lavandina que usás en casa. No, tiene que decir que okay. es para apta para consumo, claro, desinfección. Es una gotita cada litro, pero no de cualquiera. Fíjense bien que sea esa. Habíamos tomado el hábito durante la pandemia sí. de lavar con lavandina la verdura, después algunos lo dejamos, yo pero, te hago con agua. Claro, si con agua suficiente y bien lavado está bien, pero fíjense porque
este dato de la lavandina no lo saben mucho. Bien, tenemos una consulta, Romy, que nos llegó a nuestro contestador. Estamos hablando de síndrome urémico hemolítico, los cuidados y los recaudos que hay que tener. Ya hablamos de carne picada, bien cocida, no a chicos de entre 1 y 5 años. Bien, no importa verduras, que esté cocida. Bien lavadas. Bien lavadas las verduras, bien lavadas las manos para cocinar. Por supuesto. Y atentis a que nosotros le prestamos mucha atención en el programa, a la contaminación cruzada. Siempre, si vos tenés que tener una tabla y una cuchilla para la carne, otra tabla para la verdura, y si tenés una sola tabla, clavala en el medio. Sí, es donde clavar. Donde si estuvo la carne cruda, después no puede estar cocida apoyada ahí arriba. No, claro. No, ni, no, y tampoco te podés poner a hacer la ensalada, por ejemplo, donde estabas cortando, donde carne, cortando carne cruda. Exacto. Tal cual. Bueno, tenemos una consulta, a ver, ¿eh? A ver. Hola, chicos. Romy, una pregunta. Sí. ¿Puede ser que síndrome urémico hemolítico también te pueda agarrar por un lácteo sin cadena de frío, un lácteo mal estado, o es solamente verduras y carnes? Qué bien la pregunta. Mira, porque yo me olvidé de decir, en lácteos sin pasteurizar. Ah, ¿vieron que qué a veces sería eso? Y es algo como muy casero, ¿no? Viste, en el campo, vas nunca al campo. La excursión a la granja y te hacían el Nesquik. Claro. No lo hagan. De la vaca ordeñada te hacían el Nesquik. Sí. No, claro. No. Sí, ¿allá no va? Todo lo que venden en el súper está pasteurizado. Sí, sí, todo lo que está en el supermercado está pasteurizado, que es llevar, digamos, a una temperatura alta durante muy poco tiempo para matar un montón de bacterias y dejar una cantidad que no te enferman. Esa Ahora, es la pasteurización. Una boludez voy a preguntar. El yogur casero que hace, hay gente que hace en la casa. Sí, pero ¿qué pasa? No, lo haces con leche pasteurizada, entonces claro, no pasa nada y después durante el fermento está como controlado el ambiente, ¿sí? La cantidad de bacterias. Y el tema de la cadena de frío que también preguntó. Sí, cadena de frío es, hay que tener mucho cuidado cómo congelamos, cómo descongelamos. Si vos vas a comer algo, no lo saques y lo dejes todo el día sobre la mesada o en la pileta, por ejemplo, el pollo que vas a hacer esta noche, bla, bla. No, porque hacen 30 grados, 40 grados y eso va a hacer que aumente la cantidad de bacterias que ya están en los alimentos. Bien, del freezer, si lo vas a comer, lo bajas a la heladera. Exacto. Y ahí se descongela. Y en la heladera lo cocina. De la heladera lo cocina. Claro, si te olvidaste, lo sacás del freezer al horno directamente. Sí, sí. O lo descongelás en microondas. Pero no lo dejás arriba de la mesada tapado con un repasador que se ablande. No. Si vas al supermercado. Y abajo de la canilla tampoco, porque te veo poniendo cara de que lo pones abajo del agua de la canilla. No, yo sé lo que hago, lo tapo con el repasador y lo pongo al sol. ¡Ah! ¡No, amigo! ¿Qué estás haciendo? Milagro. ¿Por qué? ¿No va esa? Amigo de milagro. No, Santiago. No, al sol no. Pero toda la vida se hizo así. No, está mal. Hay que hacerlo directo al horno o al microondas. Muy bien. Perfecto. Sí. O del freezer a la heladera. Del freezer a la heladera. Bueno, y si vas al supermercado, ¿qué compras último? Los lácteos. Está bien. ¿Y qué más? ¿Y la carne cuándo la compras? ¿Al principio o al final? No, al final. Muy bien, la compras al final. Por la cadena de frío. Bien, Santi, ¿ves que podés? Claro, ¿ves? Te salió muy mamá. Pará, yo quiero decir algo. Cuando mis hijas eran chiquitas, yo en el baúl del auto tenía una caja de Tergopor y cuando iba al supermercado me llevaba los congelantes. Obvio. Eso. Ay, muy bien. Porque claro, después tenés media hora hasta tu casa con los yogures en el baúl a 47.000 grados. Pará, el pescado, chicos, estos días si compran pescado, lo agarran, lo ponen en una bolsa y le piden en la pescadería. Siempre tiene hielo. Que entonces, te meta hielo ahí. Poneme hielo ahí, ni bien llegas a casa, lo pones de nuevo en el freezer. Sí, porque ahí no se jode con eso. Después, yo la cadena de frío, después manda todo al baúl del auto, te agarra un semáforo, la Panamericana, 40 minutos, se te derrite todo. Llegás el pan de manteca, parece una sopa. Una polenta. Total, ahí sí. Así que bueno. Bueno, Romy, bueno, chicos, gracias. Hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles que viene. Dale. Chao.